bueno, aquí vamos con más información, temas que son noticia y personalidades que hacen noticia en la charla de cada mañana, la entrevista. Por ello, me da mucho gusto saludar en este miércoles de salud. Aquí está el trámono al ingeniero José María Rodríguez, el director general de Rayos y Tratamientos de México, para explicarnos precisamente el uso de esta tecnología en nuestro país, que ha permitido disminuir la brecha entre nuestros sistemas de salud y sobre todo con esto de tamizaje. ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia? Ingeniero, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días también. Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme. Bueno, el tamiz metabólico neonatal surge a nivel mundial alrededor de hace 30 años. Empieza en México particularmente, que es de donde yo tengo más conocimiento, empieza tamizándose el hipotiroidismo congénito. La ley así lo señaló en ese entonces. Y el hipotiroidismo congénito, que es una de las varias enfermedades metabólicas que puede tener un recién nacido, es la más prevalente normalmente en México y tiene consecuencias de no ser tratada e identificada a tiempo, puede tener consecuencias muy graves como pueden ser el retraso mental. Y por el contrario, un niñito que es detectado a tiempo y tratado a tiempo, y estoy hablando de que en los primeros 15, 20 días de su nacimiento, posteriores a su nacimiento, es tratado, el niño tiene una vida perfectamente normal. Y los tratamientos también, por fortuna, son tratamientos muy sencillos y muy económicos. Entonces, las razones por las cuales hacer tamiz neonatal creo que son muy evidentes y muy importantes. Se previenen cosas tan serias como el retraso mental. Y cuando nos platica, bueno, estos fueron como que los inicios, pero también esto se ha desbordado, vaya, se ha ampliado. Sí. Así es. Originalmente, ensayos y tamizajes firma un convenio de producción conjunta con el Centro de Inmunoensayo en Cuba, que es el desarrollador de esta tecnología, para fabricarla, una parte de ella, en México y poder participar en el mercado mexicano. Esto tiene 12 años. Sin embargo, desde antes el producto cubano era vendido en México y vendido con mucho éxito previno y permitió a instituciones tan importantes en nuestro sector salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social ser el pionero en el tamizaje neonatal y haber podido detectar a muchísimos niñitos que tenían estos padecimientos metabólicos congénitos en oportunidad. Obviamente, nosotros, Ensayo, surge en el 2006 con esta finalidad de producir parte de esta tecnología en México y seguir y penetrando cada vez más el mercado. Ahora, ingeniero, este avance, ¿no?, que es tan importante, de cómo puede marcar la vida de, obviamente, un infante, pero también la vida de una familia cuando se presenta un tipo de enfermedad, si lo comparamos con décadas anteriores, cuando se presentaban enfermedades, y cómo ahora esto es fundamental para combatirlas. ¿Cómo funciona esto del tamizaje? ¿Cómo es el procedimiento, vaya? Mire, de hecho, le comento, hoy día ya, insisto, se tamizan más enfermedades en las grandes instituciones de salud de nuestro país y el procedimiento es bastante sencillo. Cuando el recién nacido nace, a los 2 días más o menos de su nacimiento debe de practicársele una punción en el talón y obtener sangre para ponerse esta sangre en un papel. Lo que denominamos papel filtro, es un papel de algodón con características especiales y la sangre se deja secar, las pruebas se hacen con sangre seca, por eso las muestras son fácilmente transportables y son bastante, se preservan fácilmente también durante algún tiempo, pero lo importante es que una vez hechas estas punciones en el talón del recién nacido, se corran tan rápido como sea posible las pruebas que para detectar estas enfermedades metabólicas congénitas, de manera que el tratamiento pueda iniciar también tan pronto como sea posible en el caso de que haya algún padecimiento.
De hecho, el proceso se prueba, se hacen las pruebas, si hay casos sospechosos, normalmente los algoritmos de las pruebas obligan a la repetición y si sigue siendo sospechoso, se manda una confirmatoria para que de inmediato, en el caso de que ya sea un positivo confirmado, entonces recibe el tratamiento con oportunidad. Ese es el proceso. Hoy día son siete, ocho enfermedades metabólicas congénitas y todas ellas de mucha importancia, ¿no? Y hay organizaciones en México también que están haciendo una labor muy grande, como la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, que ha pugnado muchísimo para que la fibrosis quística se incorpore al programa de tamizaje neonatal. Obviamente hoy ya es un hecho, el Seguro Social está haciendo fibrosis quística, la Secretaría de Salud está haciendo fibrosis quística, el ISSSTE está haciendo fibrosis quística, en fin, que poco a poco se ha ido tomando conciencia de la importancia de este tipo de pruebas para la vida, como dice usted acertadamente, de los chiquitines, pero también de las familias, porque un caso de retraso mental es muy de, bueno, pues marca a esa familia para toda su duración, sí. Ingeniero José María Gutiérrez, director general de Science and Sex de México, ahora que menciona las instituciones que participan en este proyecto que ha cambiado definitivamente el tratamiento de enfermedades en la humanidad, ¿cómo nosotros podemos acceder a ello? ¿Cómo unos padres de familia acaban de tener a su bebé? ¿Las instituciones lo manejan? ¿Uno lo pide? ¿Se le da automáticamente? ¿Cómo es esto para poder tener este importante avance? Bueno, la ley establece como obligatorio la práctica del tamiz en los recién nacidos. Y las instituciones de salud en nuestro país, por fortuna, lo están haciendo, están llevando a la práctica esta disposición legal. Yo lo que sugeriría es que los papás pidan que se haga este tamiz a sus hijos, que estén muy pendientes de que se les practique y que estén muy pendientes también de los resultados, porque como normalmente las mamás y sus chiquitines son dados de alta antes de que se obtengan los resultados, bueno, es importante que, aunque ya estén en casa, estén muy pendientes. Obviamente las instituciones de salud hacen un muy grande esfuerzo para poder localizar a los niños que tengan una posibilidad, los sospechosos. Pero yo diría que este es un trabajo de ida y vuelta. También el papá tendría que estar más consciente de que son pruebas importantes, que es importante que ellos estén pendientes de los resultados que se obtengan, que primero, insisto, que se practique y luego, que eso es normal, y luego que estén pendientes de los resultados. Muy bien, ingeniero. Y bueno, pues ya para finalizar esta interesantísima charla, los avances no paran y tengo entendido que Ensayos y Tercerías de México pues participará en el mes de julio en una licitación, ¿no?, que lanzará para adquirir más pruebas. Estamos en eso, sí señor, estamos participando, hemos participado año con año, no solamente en el seguro, hemos participado en todas las dependencias de salud y vendemos también esto al mercado privado. Me parece que es una tecnología, la cubana, de altísima calidad y un costo muy eficiente, muy 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 conveniente para mercados como el nuestro. Esto sin el menor detrimento, por el contrario, orgullosamente le digo que los productos con esta tecnología pueden competir de tú a tú con cualquier producto de procedencia extranjera. Entonces, muy bien, ingeniero José María Gutiérrez, director general de Ensayos y Tercerías de México, no me queda más que agradecerle, de verdad, al contrario, que nos dé información, es sumamente importante para las familias mexicanas, para los padres de familia, de verdad, conocer todo esto que está a su alcance, es importante tecnología, es importante avance médico, como es los grandes resultados que ha dejado la materia de tamiz metabólico neonatal. Así es. Pues yo le agradezco la oportunidad y el foro para poder explicar esto con mayor detalle. Me parece muy importante la labor que también ustedes están haciendo de difusión y pues le agradezco el tiempo. Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Estamos en contacto, sobre todo con estos temas importantes. Muchas gracias. Gracias.